Bon dia, egunon, bons dies, buenos días a todos. Bienvenidos un día más al primer informativo de Televisión Española. Hoy quería explicarles con todo el corazón lo que siento en este momento en el Patio de los Leones, en la Alhambra, amaneciendo en directo en este bosque de columnas que vienen de mi pueblo, de Macael, de Almería, columnas de... Volveremos con su Alteza el Príncipe Aga Khan IV. Hasta luego. Hoy es el último día de la actual legislatura parlamentaria. Mañana se disolverán las cámaras tras la publicación oficial del Real Decreto de Convocatoria de Elecciones Generales el 22 de junio. Anoche quedó desconvocada la huelga de trabajadores de CAMSA. La distribución de gasolina se realiza ya normalmente y no se espera desabastecimiento para hoy. El veto de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido malogró en la ONU la propuesta de condena de los no alineados por el ataque estadounidense contra Libia. Buenos días. Las elecciones generales han sido adelantadas. Se celebrarán el 22 de junio junto con las autonómicas andaluzas. Felipe... Hoy a las gasolineras. La huelga de los trabajadores de CAMSA, anunciada en principio para 3 días, fue desconvocada anoche al llegar a un principio de acuerdo empresa y trabajadores. Automovilistas privados y empresas de transporte encontrarán hoy gasolina sin dificultad en cualquier surtidor. Y varios al texto, los 5 países restantes, Australia y Dinamarca, y los 3 que ejercieron su derecho de veto. En el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos resultó premiado el número 4130, 4130. Y con la 11 terminamos este primer noticiario. El próximo será a las 8. Hasta entonces. Buenos días. La inestabilidad y la línea descendente de las temperaturas son los aspectos más sobresalientes de nuestra atmósfera una vez más. Observen cómo un frente, aun cuando no se ven demasiadas nubes, hay bastantes más núcleos nubosos. En esta fotografía no se aprecia con demasiada nitidez hasta dónde alcanza el frente, porque nos consta que hay nubes en gran parte del litoral mediterráneo e incluso llegan hasta el sur-sudeste de la península. Concretamente en Granada el cielo está nuboso. No tendría nada de extraño que cayeran algunas gotas dentro de un rato. No sería mucho, de todas maneras. Veamos el mapa previsto para las próximas horas. En él hemos señalado ya cómo el frente se encontrará pasando prácticamente la península, pero en definitiva también habrá una cierta inestabilidad a consecuencia de la borrasca que, como pueden observar, se encuentra centrada sobre las Islas Británicas y cuyo borde sur alcanza también hasta nuestra geografía, por lo que no es descartable que precisamente en esta zona, en la zona próxima ya a las costas occidentales de la geografía de la península ibérica, vuelva a formarse un nuevo frente. En definitiva, que esa mejoría parcial que se observa ahora mismo en las regiones de la vertiente atlántica es muy probable que sea transitoria. Consecuencia, pues, y pronóstico concreto, cielos muy nubosos, prácticamente cubiertos en Galicia, con lluvias intermitentes y ocasionalmente de cierta intensidad. Nubosidad variable en todo el resto de la península, con posibilidad de chubascos aislados en su mayoría de carácter débil. Y también, factor importante, los chubascos serán de nieve no solamente en las zonas montañosas de la mitad norte, sino que ocasionalmente, como ocurría hace unos momentos en Ávila, podrán serlo en sitios llanos de la meseta superior. Resumiendo, pues, lo que decíamos al principio, persiste la inestabilidad y hay que seguir abrigados. Luego seguiremos hablando del tiempo. Muy buenos días. En el patio de los Arrayanes de la Alhambra de Granada, ciudad símbolo de la cultura hispanoárabe, los reyes de España y el príncipe Aga Khan inauguraron ayer el seminario sobre educación de la arquitectura en el mundo islámico. Conectar vía satélite con Nueva York, con nuestra corresponsal Rosa María Calaf. Adelante Nueva York, adelante Madrid. Pues sí, efectivamente. Vamos a decirle los buenos días a Rosa Calaf y las buenas noches. Hola Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Hoy ya ves tú que nuestro programa está inmenso dentro del mundo árabe, sin embargo están ocurriendo cosas muy importantes que se reflejan en Nueva York. Por ejemplo, ese triple veto a la resolución del Consejo de Seguridad que ha condenado a Estados Unidos por el ataque a Libia, que es curioso porque el veto surge de Estados Unidos y Inglaterra, que es normal, pero de Francia, ¿cuál es la reacción en Nueva York sobre el veto de Francia?
Ha sido muy comentado, a pesar de que efectivamente la votación ha sido a última hora de la tarde. Rosa Calaf, hoy tenemos que cortar antes este duples. Mañana volveremos a hablar contigo. Gracias. Hasta mañana. Buenos días. Adiós. Hoy es el último día de trabajo de las Cortes. Volveremos después de la desconexión de nuestros centros regionales. Hasta ahora. Pero seguiremos hablando del mundo árabe y de su influencia en nuestro país, en nuestra España, porque ya saben ustedes que esos ocho largos siglos que tuvimos de convivencia con los árabes nos dejaron muchas cosas. Don Pedro Costa está con nosotros hoy, es director de la revista Actualidad Árabe y también es un hombre muy interesado por la cultura islámica. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, don Pedro Costas, el mundo árabe se nos ha presentado siempre como un buen arte de vivir, el arte de vivir, el arte del sibaritismo. Eso se hizo reflejo en España, en sus edificios, etcétera. ¿Qué conservamos de esos edificios? ¿Solamente la Alhambra, un poquito más? No, conservamos no solamente edificios y monumentos, conservamos, yo creo que pese a todo, lo sustancial de ese arte, de ese amor a vivir. Me gustaría muchísimo seguir hablando de este tema, de la construcción de las ciudades, de la conservación de los jardines, del agua, pero tenemos que despedirle en este momento. Quizás sigamos hablando a lo largo del programa. Gracias. Muy bien. Hoy es el último día de trabajo de las Cortes. Acciones ante las elecciones generales anticipadas. En Andalucía, además, coinciden con las autonómicas. Conectamos con Sevilla. Buenos días, Reyes Lama. Hola, buenos días. Los distintos candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, presentados por los partidos políticos, han valorado negativamente para el desarrollo de los comicios andaluces la decisión del presidente del Gobierno de adelantar las elecciones al 22 de junio. Gracias, Elena. Casi todos los partidos políticos catalanes recibieron sin sorpresa el anuncio de elecciones generales anticipadas. Estos días, con no demasiada sorpresa, se ha recogido por aquí el anuncio del adelanto de las elecciones generales hecho por... La anticipación de las elecciones generales no ha causado sorpresa en las fuerzas políticas gallegas. El presidente... Conexión ahora con el Centro de Televisión Española en Valencia. Buenos días, Rosa Solves. Buenos días. Las reacciones de los partidos valencianos ante el adelanto de las elecciones son parecidas a las de toda España. Son ahora nuestros compañeros en Cantabria los que pasan a informarnos. Adelante, Antonio Machín. Hola, muy buenos días. Con división de opiniones ha sido acogida en los medios políticos de Cantabria la decisión del presidente del Gobierno de la Nación de disolver las Cortes y convocar elecciones generales. De Cantabria pasamos a Baleares. Adelante, Palma de Mallorca. Buenos días, Josep María Ramís. Buenos días, buen día desde Baleares. El adelanto de las elecciones legislativas era previsto por los análisis de la mayoría de líderes políticos de estas islas. Muchas gracias. Gracias, nos vamos ahora a Murcia. Allí está Mateo Campuzano. Buenos días. Sí, buenos días. Tampoco ha causado demasiada sorpresa entre los partidos políticos murcianos el anuncio del adelanto de las próximas elecciones generales. Nuestros compañeros de Navarra están preparados ya. Adelante, Pamplona. Buenos días. Hola, buenos días. También en Navarra, nada más conocerse el adelanto de esta fecha de las elecciones generales, han surgido las reacciones de los distintos portavoces y grupos políticos. Gracias. También tenemos conexión con Asturias. Buenos días, Faustino González. Hola, buenos días desde Asturias. Tras cierta sorpresa inicial de los distintos partidos políticos a la convocatoria de elecciones generales, las fuerzas políticas asturianas comenzaron ayer mismo a preparar el calendario de actividades para las próximas semanas. Lo más. Los reyes de España llegarán al mediodía al aeropuerto londinense de Heathrow. Esta visita de Estado de 3 días de duración marca un paso histórico en las relaciones entre España y el Reino Unido. Es la primera vez que un monarca español visita Gran Bretaña en 80 años.
Don Juan Carlos y doña Sofía llegan al aeropuerto de Heathrow cerca del mediodía de hoy. Sánchez Quintana. Buenos días. Las reacciones en Aragón no han sido distintas de las del resto de España, mientras... Este es el resumen informativo de Radio Nacional de España, España a las 9, que emite simultáneamente Televisión Española a través de su primer programa. Los españoles tenemos dentro de dos meses exactamente una nueva cita con las urnas. El presidente del gobierno, Felipe González, decidió ayer acabar con todas las especulaciones, incluso con las propias, y disolver las Cortes convocando elecciones generales para el domingo 22 de junio, el mismo día que las autonómicas andaluzas. La decisión se comunicó oficialmente después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y después de que el presidente del gobierno diese cuenta de ella al rey. El ministro portavoz Javier Solana así la comunicaba. Es preciso resaltar ante todo el hecho de que la legislatura iniciada en 1982 ha cumplido su mandato con una intensa labor parlamentaria y de gobierno y en un marco de estabilidad institucional y de progreso hacia el futuro que demuestran la solidez de nuestro sistema democrático. En efecto, el programa legislativo que se anunció en 1982 y que se expuso en el discurso de investidura del presidente del gobierno, se encuentra hoy prácticamente concluido. Comienza esta mañana la histórica visita de Estado que los reyes de España van a realizar a Gran Bretaña, una visita que no solo se espera pueda deparar óptimos resultados para las relaciones entre los dos países, sino que además ha provocado un cierto entusiasmo de la opinión pública británica, sobre todo el de los ingleses de la pequeña localidad de Windsor, cuyo castillo será durante estos días la residencia oficial de don Juan Carlos y doña Sofía. Londres, Carlos Riera. Ni siquiera el tiempo podría restar brillantez a la ceremonia prevista para hoy. Cuando don Juan Carlos y doña Sofía lleguen a las 12:35 de esta mañana al aeropuerto de Heathrow, serán recibidos por sus altezas reales los príncipes de Gales, que les acompañarán hasta Windsor, donde tendrá lugar la recepción oficial. La pequeña ciudad está engalanada para recibir a los monarcas españoles y la nación entera, que a lo largo de los últimos días ha podido conocer, a través de incontables reportajes y entrevistas, la personalidad de los reyes, se confiesa cautivada por ello. Los españoles ya no tendremos que hacer largas colas ante las gasolineras. Anoche y después de intensas negociaciones, la huelga del personal de CAMSA fue desconvocada al llegar a un acuerdo la dirección y los representantes de los trabajadores. Así lo anunció un miembro del comité de empresa. Como todo el mundo sabe, en este país, esta empresa está sujeta a unos ajustes de personal que han motivado que los trabajadores de CAMSA, utilizando el medio legal de la huelga, pidamos, solicitemos, mediante este medio, la participación en esos planes en esta empresa concretamente. En estos momentos se han firmado unos acuerdos que consideramos satisfactorios para ambas partes y eso ha dado lugar a la desconvocatoria de la huelga convocada. A partir de hoy, pues, la situación se irá normalizando en las diferentes gasolineras. En opinión de Matilde Fernández, de la ejecutiva de UGT, en esta huelga que ha provocado una auténtica psicosis entre los consumidores, ha habido un clarísimo juego de intereses y una guerra particular con CAMSA ante la próxima llegada de las multinacionales. Yo, sinceramente, y aunque sea prejuzgar un poco, creo que no, que en esta huelga también ha habido comportamientos favorecedores de sus posiciones. Y las estaciones de servicio en este momento manifiestan que no se llevan bien con CAMSA y yo creo que han intentado aportar su granito de arena en el conflicto. Casi un 71% de los trabajadores de la Compañía Telefónica Nacional de España votaron ayer de forma negativa en el referéndum en el que la presidencia de la empresa consultaba de forma vinculante la conveniencia o no de crear una mutualidad alternativa a la ITP, a la Institución Telefónica de Previsión. Se impusieron así las tesis de Comisiones Obreras contrarias a las del presidente de la compañía, Luis Solana. Ahora, la central sindical quiere nuevas negociaciones y otras alternativas, según declaró a este primer informativo su representante, Juan Antonio Olmos. Que se separe totalmente la cuestión del seguro colectivo de lo que es la mutualidad. Es decir, una cuestión es lo de la ITP y la solución a dar a los problemas actuales de ITP y otra cosa absolutamente diferente es el seguro colectivo. Una vez separado eso, en el tema de la mutualidad nosotros pensamos que hay que lograr más capital inicial para la mutualidad a partir precisamente del fondo actual que tiene ITP, que entendemos que es complementario y así ha sido siempre,
y lógicamente con eso pues unas mejores prestaciones que además sean revalorizables. Para la UGT partidaria junto a ELA, STV y 7 de la nueva mutualidad, este resultado del referéndum lo único que ha conseguido es dejar en el aire el futuro de los trabajadores de Telefónica. Nosotros entendemos que el trabajador al votar no, se, digamos, ha dejado su futuro en el aire, porque no sabemos si se va a conseguir más o si al final tendremos una pensión como cualquier trabajador del país a través de la Seguridad Social y no tendremos prestaciones complementarias. Hemos llegado así al final de este resumen informativo de Radio Nacional de España. Desde la Casa de la Radio, gracias a todos por la atención prestada. Hasta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Y me voy a despedir con una noticia de interés. Ayer el Consejo de Europa se pronunció por la necesidad de una creación de una universidad euroárabe. Bueno, está ahí. Muchas gracias. Y a nuestros espectadores, muchas gracias por estar con nosotros en este amanecer en el Patio de los Leones. Y la verdad, solo quería, para despedirme, recordar aquella frase que me decían cuando yo era pequeño en Almería, que todo es posible en Granada. Ha sido posible una conexión en directo, ha sido posible ver amanecer en el Patio de los Leones con este murmullo tan relajante y tan pacífico del agua y con este olor, realmente sonido y luz tan maravillosa. Todo es posible en Granada y, como decía el poeta, dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Buenos días, hasta mañana.